Nos encontramos en la Casa del Loco, donde este viernes va a tener lugar el Festival Zaragoza Emergente. Estamos con Marcos, con su programador. Buenas tardes, Marcos. Hola, Noé. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, cuéntanos cómo surgió la idea de este festival en el que vamos a poder ver a un montón de artistas. Pues mira, la plataforma Zaragoza Emergente surgió ya en 2019, luego vino la pandemia, bueno, pues tocó todo, ha costado mucho volver a tomarlo, donde la plataforma la finalidad es hacer difusión principalmente de grupos de artistas nobles con repertorio propio, y bueno, pues puntualmente vamos haciendo un concierto con varios artistas, buscamos una sala grande, pues representativa de la ciudad, como es la Casa del Loco, que tiene unas prestaciones pues más amplias que a lo mejor otras salas con una forma más pequeña, mm. y, y entonces en este caso pues vamos a hacerlo con cuatro bandas y esa es la idea ¿no? lógicamente ¿no? que aparte de la música los artistas difundir su música que mejor manera que hacer un directo, oye y esas cuatro bandas cuéntanos quiénes van a ser, porque están entre ellos Jorge Roy, sí pues mira Jorge Roy, está Jorge Roy y Mauro que podríamos decir que tienen un estilo pues de una forma un poco similar en el sentido que hacen un pop rock ¿no? Con, como hemos dicho todo el rato, con, con repertorio propio y bueno, pues a lo mejor si podemos buscar unos símiles, ¿no? Podemos decir que hacen un rock español, tipo, podemos hacer un momento de Ariel Rock, podemos decir Bumburi, podemos hacer, bueno, pues rock español, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Luego, por ejemplo, está también Jimmy Moore, que hace un estilo que podemos decir rock americano, para entendernos, ¿no? ...que bueno, es súper, súper, súper interesante, ¿no?... ...hay mucha gente que escucha bandas americanas... ...que escucha mucha música extranjera... ...que si escuchara estos discos yo creo que le sorprendería, ¿no?... ...y sería fan, ¿no?... ...y a veces hay un poco de prejuicio, ya se sabes, ¿no?... ...lo de... ...eres profeta fuera de tu tierra, ¿no?... ...pues bueno, en este caso creo que sería... ...un poco así, ¿no?... ...y luego Sonic pues bueno, es una apuesta súper interesante... ...con una fuerza brutal... ...donde hacen, lo llaman ellos soul ...creo que está correcto decirlo así donde bueno pues hay una parte de soul la cantante tiene una fuerza increíble el grupo suena brutal y bueno hay unas bases rítmicas muy fuertes donde hacen una serie de, de sonidos y de medio ritmos y de tiempos diferentes muy muy interesantes no y la palabra neo soul creo que lo describiría bastante correcto muy bien oye Marcos y para to para todos aquellos que todavía no tengan la entrada cómo pueden conseguirla para este viernes pues mira en la página web de Zaragoza emergente así pueden ver también la plataforma pueden inscribirse eh, también en el estado de grupos Pueden ver todos los proyectos que hacemos, los que hemos realizado los que están en el futuro, y se pueden inscribir. Y aparte de eso, pues, bueno, lógicamente es una plataforma súper potente, con una web súper chula, donde en la web pueden ver, informarse de todos los grupos, pueden ver, comprar compras entradas. Y bueno, vayan a venir al concierto o no, creo que es interesante que estaría chulo que vieran, que apoyaran, pues os like que a todo el mundo le gusta que les hagan en las redes, escuchar sus discos en Spotify, en las redes, en YouTube. Creo que es interesante, ¿no? Igual que se invierte un tiempo en otras cosas, creo que ahí habría que hacer ahí un apoyo especial, ¿no? ¿cómo se lleva a cabo esa selección de bandas? porque en Zaragoza hay un montón de propuestas musicales cada fin de semana, entonces cómo se hace esa selección. Pues mira, la selección es como te digo, o sea esto lo hago de la plataforma, Zaragoza emergente, entonces lógicamente tiene que estar inscritos en una plataforma, ¿vale? a partir de ahí lo que planteo es que las bandas, pues tengan un espacio de tiempo de concierto anterior y después espaciando el concierto que ha habido alguna cosa que a veces no cuadra del todo bien, pero bueno, se intenta que en lo mejor, de la medida posible se espacien conciertos que tiene dentro de la ciudad. Y luego en este caso, por ejemplo, lo que hemos hecho así un poco buscar por estilos, ¿no? Porque claro, hay, hay escenas que son de rap, hay escenas de cantautor, hay escenas de metal, hay escenas de muchos estilos diferentes, ¿no? Entonces, claro, hemos pensado que en este caso las bandas que están disponibles, por disponibilidad. Porque los conciertos están espaciados, por estilo. Entonces, bueno, pues, ju juntando todos esos ingredientes, ha salido estas cuatro bandas. Y bueno, muy, muy, muy buenas sinergias con todo el mundo, creo que se intentan también, ¿no? Porque las bandas tienen ganas de tocar, tienen ganas de tocar en directo, tienen ganas de que haya público, tienen ganas de apoyarse entre ellas. Y es lo que está surgiendo, que es lo interesante. Oye, ya para finalizar con esta entrevista, Marcos, eh, ¿en qué se basa todo esto de Zaragoza Emergente? ¿Cuándo va a tener lugar el próximo? ¿Cuándo nos has dicho que comenzó justo antes de la pandemia? Cuéntanos, porque esta edición, ¿qué edición es? Mira, pues bueno, esta edición le hemos puesto fecha 23-24, 2000 años 23-24, porque realmente, claro, no es un año de enero a diciembre, ¿no? Más o menos pondríamos que es un poco el año de conciertos, ¿no? Que pues bueno, pues va desde septiembre hasta junio, más o menos del año siguiente, ¿no? Entonces, claro, en la plataforma lo que se pasa es que hay grupos que tienen intención de tener proyección. Entonces, claro, siempre me piden apoyo, me piden que se eche una mano, que a ver cómo podemos hacer para hacer conciertos, para hacer difusión. Yo les digo, bueno, vamos a plantearlo, pero si vosotros realmente tenéis intención de, de, de hacer algo con, este, con esta banda, con este proyecto, ¿no? Entonces, claro, yo lo que hago es proporcionar la plataforma web, hacemos difusión, tenemos nuestras redes y cuando se juntan todos dos astros, ¿no? intentamos hacer conciertos, ¿no? Entonces bueno, pues la casa del loco ya está en la segunda edición de este año, ya digo que de la pandemia ha costado mucho montarlo. Este año esperamos que sea el tercer año, que hacemos por ejemplo un concierto en Pilares en la carpa de la Full Track, que es un sitio pues bueno, una percusión de miles de personas, ¿no? O sales en toda la ciudad, las carteles a nivel nacional. Es muy guay. ¿Cuál es la finalidad? Difusión apoyar bandas nobles y, la medida posible, eh, hacer conciertos y, bueno, intentar que sean lo más sostenibles posibles, ¿no? Porque a lo mejor hay grupos que individualmente lo tienen muy difícil para hacer un concierto, en cambio, de una forma de un pequeño festivalico, pues, bueno, pues apoyar una gente con otra y se consigue hacer. Así que vamos a intentar hacerlo lo posible por apoyar la escena y apoyar todas estas bandas. Pues oye, Mar Marcos, muchísimas gracias. Y nada, a ustedes ya saben, este viernes tienen aquí una cita en la Casa del Loco con Zaragoza Emergente.